de dos cositas. Este equipo es humilde, pero también tiene la condición. Porque si no, de pronto viene con mandar. El equipo tipo B es humilde, tiene la condición, porque ya estamos a 15 fechas, y por lo menos el equipo tipo B, como que no tiene la condición que si tiene el equipo tipo A, uno de los que se juega, y en fin, sé que hay muchos factores, pero ¿qué puede estar pasando para que ese equipo? ¿Cuántas veces ha jugado ese equipo? No, en las prácticas. ¿Cuántas veces ha jugado ese equipo? Ha estado en 4 partidos. ¿Dos? Pero no han salido las cosas bien, ya van a salir. Pero a futuro. Ya van a salir. No, y seguramente era ¿qué puede estar pasando si de pronto no pasa nada? No pasa nada, simplemente han sido dos partidos donde las cosas no nos han salido bien, pero tenemos buenos jugadores y confiamos en la nómina que tiene Junior. Junior tiene una gran nómina en Colombia y simplemente estos jugadores no es fácil tener posibilidades de jugar cada 4 o 5 partidos, no agarran ritmo nunca. Pero bueno, esa es la situación que nos ha tocado ahora, pero nosotros confiamos en el grupo que tenemos. Y para usted, Amaral, en el juego suyo hemos visto evolución. ¿A qué se debe esta evolución suya por la banda? ¿Se ha acomodado mucho mejor? ¿Qué factores? Por el entrenador. Él va a responder. Pero él sabe que yo lo conozco y él me conoce. No, pero no te estoy diciendo que es ninguna verdad. Estoy diciendo que estoy. No, pero estás a la defensiva, cabrón. Ahora me toca ahí. Adelante, José, te escuchamos. Pues bueno, viene prácticamente por los trabajos que venimos realizando nosotros últimamente con el grupo, con el cuerpo técnico. Yo creo que el ambiente que tan bueno que hay en este equipo, lo contagiamos también, no solamente soy yo, son mis compañeros que también hacen un excelente trabajo. El equipo nunca deja un balón por perdido, todos vamos y respaldamos a nuestro compañero, y yo creo que eso contagia mucho también. Todo el que pueda hacer de sus características, saca lo mejor de sí, y yo creo que a eso se debe. Quiero agradecer sinceramente la presencia del profesor Arturo Reyes, también de José Enamorado, los colegas del Perú, los colegas de Barranquilla y de todo el país. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes.